Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Eugenio Derbez una vez más arremetió contra López Obrador, por lo cual ha sido duramente criticado en redes sociales por la mayoría del público, sobre todo porque muchos consideran que no tuvo los pantalones para decir con nombre y apellido las cosas, y trató de escudarse escondiéndose detrás de una indirecta, que sin duda llevaba como destinatario al presidente de México. Recordemos que hace poco López Obrador dijo que México era un país muy feliz, donde las personas vivían con contentas. Así que en una entrevista, Eugenio no dudó en decir: "Yo lo noto, cada vez que llego al aeropuerto veo a la gente triste, no está feliz, no de verdad, no está feliz con México". Fueron las cortas pero contundentes declaraciones del comediante, a quien además le preguntaron directamente qué pensaba del presidente, a lo que se negó a responder diciendo que prefería no meterse en esos temas, aunque ya había dejado claro que para él Obrador miente al decir que México es un país feliz. ¿Y ustedes qué piensan de lo dicho por Eugenio? ¿Están de acuerdo con él? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.